Muy bien, espero que disfruten montones este día. La mañana está muy bonita, está soleada, vamos a disfrutarlo bastante. Espero que el tema sea de mucho agrado para todos. Es un tema muy importante y un tema que debemos de tomar en cuenta siempre, siempre antes de poder nosotros empezar a apoyar y empezar a darnos como personas. ¿Y dónde vamos a empezar nosotros a vernos? Desde nuestra parte interior, en nuestro yo interior. Entonces, el tema de hoy es, en la pandemia, cada quien encontrará lo suyo, dando una mirada al yo interior. Entonces, ahí es donde vamos a empezar nosotros a analizar qué es nuestro yo interior, en qué se basa nuestro yo interior, cómo modificamos, qué tenemos en nuestro yo interior, qué ha construido ese yo interior desde que nacimos. Eso es muy importante que lo valoremos. Gente, tenemos que valorar qué es lo que realmente hay dentro de mí, qué es lo que realmente construyeron y construí y voy construyendo dentro de mí. Porque sí, lo traemos desde pequeños. Desde pequeños es una construcción, tenemos una base. Sin embargo, dentro de esa base nosotros podemos hacer muchas diferencias. Cuando hacemos una casa, imaginémonos. Cuando estamos haciendo una casa, las bases son sumamente importantes. Claro que sí, y dentro de eso va a fortalecer esa casa o ese edificio. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, vamos viendo que esa casa como que ya hay que hacerle modificaciones. E indistintamente, las bases son sumamente importantes, pero a veces podemos quitar, a pesar de que una columna sea una de las bases, podemos modificarla y hacerle algo diferente. Es igual, 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 igual cómo trabajamos nosotros nuestro yo interior. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nosotros vamos a poder reflejar. No sé si tal vez alguno de los que están ahora conectados estuvieron en la charla de la mañana, pero ahí es donde el yo, nuestro yo interior va a ser todo. Va a ser toda esa construcción, va a ser todo ese tipo de relación que podamos tener con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con toda esta gama de personas en la sociedad, vamos a ir construyendo y construimos depende de cómo yo me he formado, depende de cuánta diferencia hemos hecho nosotros en nuestra vida. Gente, tenemos que hacer cambios, tenemos que pensar. ¿Y por qué hablamos de la pandemia? ¿Por qué dice que vamos a encontrar y a sacar de nosotros, viéndonos hacia adentro, y qué vamos a construir durante este tiempo? ¿Por qué? Porque estamos en casa, porque tenemos un poquito más de tiempo, porque ya no estamos en ese corre-corre de todos los días, porque los que tenemos la dicha de estar haciendo teletrabajo, podemos estar trabajando a pesar de que se hace más trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en casa, porque los que tienen familia tienen más trabajo en el sentido de que los niños, que los trabajos, que la escuela, que los proyectos. Entonces, indistintamente, a pesar de, estamos conectados con nuestro interior, estamos conectados con nuestra realidad. Entonces, podemos empezar a pensar los fines de semana como lo ideal, y recordemos que lo ideal es estar en casita. Los fines de semana podemos sentarnos y pensar, ¿qué realmente he construido? ¿Qué realmente es lo que quiero? ¿Y qué realmente es lo que estoy haciendo y proyectando? Entonces, de ahí vamos a partir. Un momentito. Vamos a partir que todo individuo posee una imagen de sí mismo estable y difícil de modificar. ¿Qué es cierto? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque tenemos una construcción de nosotros mismos y es estable. A veces, ¿cuánto se nos dificulta pensar diferente? ¿Cuánto nosotros creemos y pensamos que en realidad nos valoran y nos ven diferente los de afuera a como nosotros mismos nos vemos? Porque nos enseñaron desde pequeños de que no nos podíamos echar rosas nosotros mismos porque eso, o sea, era un egocéntrico o un narcisista. ¿Por qué? Porque no podíamos valorarnos nosotros mismos lo que hacemos.
Pero no es así, realmente nosotros tenemos que valorar primero nosotros, lo que nosotros hemos hecho, cuánto nos ha costado a nosotros, por ejemplo, llegar y decir, qué buen trabajo hice hoy, qué bonito me quedaron las cosas hoy, qué bien, nos cuesta, nos cuesta. Nosotros nos creemos las cosas cuando llega el jefe. Dime. No, es que Fernanda estaba... Disculpe, por favor, recordemos... Disculpe, gente, por favor. Recordar que nosotros estamos esperando y nos creemos las cosas cuando llega el jefe o llega otra persona fuera de nosotros y nos dicen, qué buen trabajo, María Fernanda, qué buen trabajo, qué bien que le salió las cosas hoy. Y ahí es donde realmente me creo. Y ahí es donde realmente yo digo, hice bien las cosas, pero ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué tengo que esperar que las otras personas me lo digan para creérmelo? Ahí es donde tenemos que empezar nosotros a valorar y a ver las cosas desde otra perspectiva. Hay algo muy importante. Tenemos que ver, hacer esa mirada en nuestro yo interior y preguntarnos, gente, ustedes que están ahí en casita, sentaditos, viendo esta charla, quiero que cierren los ojos y que piensen, ¿cómo soy yo? ¿Cómo realmente me veo yo? ¿Cómo me visualizo yo? ¿Qué cosas positivas tengo yo para dar? ¿Qué cosas negativas tengo yo? Piensen, les voy a dar unos minutitos para que cierren los ojos y piensen, ¿qué cosas tengo yo? ¿Cómo soy yo? Después de eso vamos a pensar, ¿cómo me ven las demás personas? ¿Cómo realmente reflejo yo hacia las demás personas? Y ahí es donde nos damos cuenta que a veces ni nosotros mismos estamos conforme de cómo somos nosotros. Y damos otra imagen hacia las personas o las personas perciben de nosotros algo que ni nosotros mismos nos damos cuenta. ¿Cuántas veces creemos y pensamos que nosotros tenemos una autoestima súper baja porque tengo complejos, porque considero que esto no está bien, porque la ceja derecha es más alta que la izquierda, porque la boca la tengo de una manera, hablando en aspectos físicos? Y usted llega y le pregunta a otra persona, ¿cómo me veo usted a mí? ¿Cómo me reflejo yo hacia usted? Y esa persona te dice, yo la veo a usted una persona muy, muy consciente, la veo una persona con una autoestima muy alta, la veo una persona paciente, una persona que genera calma, una persona que genera tranquilidad, y usted por dentro, oh por Dios, hasta ahora me doy cuenta que soy así. Qué importante es cuando realmente nos damos el valor y conocemos lo que realmente somos como personas, lo que realmente hemos construido, a pesar, como en la charla anterior que decían, a pesar de que venimos hasta fracturados de relaciones, venimos fracturados de una familia problemática, pero todo eso puede ser modificado, claro que sí, pero todo va dependiendo de nuestra actitud, dependiendo de lo que yo realmente quiero hacer en mi vida. ¿Qué diferencia quiero hacer yo de las cosas que traemos atrás o de nuestro pasado? Entonces, por eso es que incitamos en este momento que estamos en casita, que estamos enfrentando situaciones difíciles, empecemos a enfrentarlo, empecemos a ver ahora qué podemos y cómo podemos modificarlo para poder tener una vida más tranquila, una vida donde podemos disfrutarla, donde podemos comunicarnos asertivamente, donde podemos tener una manera diferente de poder enfrentar situaciones ante la adversidad. Aquí va a haber una raíz muy importante de yo. Eso es una marca personal. Yo tengo, María Fernanda Vargas Rodríguez tiene una marca personal. Y cada uno de ustedes tienen una marca personal. Dentro de esa marca personal van a haber cuatro raíces importantes. Y esas cuatro van a ser lo que yo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo he construido esas bases para poder hacer? A veces, tal vez muchas personas
piensan que no son capaces de hacer nada, que todo lo hacen mal. ¿Por qué? Porque no tienen nada, porque no son nada. He escuchado personas que me dicen, Fernanda, es que en mi vida yo no he hecho nada bien. No pude estudiar, me casé joven, tuve mis hijos, los saqué adelante, pero todo en mi vida ha sido un calvario. Y yo siento que hay otra gente que me han llegado a decir, es que yo no he hecho nada bien con respecto a las relaciones. He tenido una sal que todas las relaciones han sido terribles. Entonces, empecemos a pensar, ¿qué es lo que yo he dado? ¿Cómo he construido mi ego? ¿Cómo he construido mi yo interior? Pensando así, pensando de esa manera, ¿qué pensamientos he traído a mí? ¿Cómo los he construido? La otra raíz importante, ¿qué sé yo de mí? ¿Cuánto me valoro yo? ¿Cuánto he construido pensamientos positivos en mí? ¿Cuánto me he reforzado en mí? Si siempre lo que estoy echando en mí es basura, y basura, y basura, y basura. O sea, he sido un contenedor de pura basura en mi vida. Pensemos mucho eso. Pensemos que realmente en nuestra vida lo que tenemos que echar siempre son cosas positivas. Si yo me echo cosas negativas voy a dar. Si tengo pensamientos negativos son los que voy a dar. Son lo que vamos a construir. La otra raíz, lo que valoran. Tanto la gente externa como la gente, como nosotros en nuestra parte interior. Pero vamos a lo mismo. A veces vemos que más bien valoran más los de afuera que nosotros mismos. A veces las personas de afuera ven, como se les decía anteriormente, ven cosas que ni nosotros mismos sabemos que tenemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta darnos nosotros a valer lo que realmente tenemos, lo que realmente somos. No les estoy diciendo que es fácil, es una construcción, es una modificación de nuestro pensamiento, pero sí se puede hacer. ¿Y cómo podemos hacerla? Más adelante vamos a tener los tips y las recomendaciones de cómo hacerla. Pero podemos empezar por cerrar nuestros ojos en algún momento del día. Vamos a nuestra casa, estamos en nuestra casa, vamos a nuestro cuarto, a la sala, en el patio y cerremos los ojos y pensemos qué cosas buenas yo tengo para dar, qué cosas buenas he construido en mí y qué cosas buenas voy construyendo. Porque a veces queremos solo dar y dar y dar y dar y no vemos que realmente lo que damos es un vacío muy grande que tenemos. Este es el otro punto y la otra raíz. Lo que quieres, lo que realmente yo quiero. ¿Qué quiero yo para mí? ¿Qué quiero yo para los demás? Siempre estamos en función de las demás personas. Siempre estamos en función de quedar bien a las demás personas. En que tenemos que fortalecer a las demás personas. Tenemos que dar apoyo a las demás personas. Claro que sí. Por ejemplo, en este tiempo, ¿cuánto apoyo no necesitan muchas personas de nuestro hogar, de nuestra casa, nuestra familia, adultos mayores? Claro que sí, pero empecemos por nosotros. Empecemos, por ejemplo, a cuidarnos nosotros. Si la gente, nuestros familiares tienen que cuidarse, pero si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a los demás? Todos tenemos que empezar por nosotros. Empecemos a ver nuestra mirada. Echemos la mirada, volquemos un poquito los ojos y veamos nosotros por dentro. Como dice aquí, encontrar el tú, yo interno, no siempre resulta fácil. Mucho menos si tenemos una cuenta que genera estrés, que vivimos cada día con obstáculos y superar eso no es fácil. Cuando yo veo mi interior día a día, sin superar obstáculos, y voy, como les digo, siendo el basurero de mi vida, no va a ser fácil ver ese yo interior, esa mirada a mi interior. No es fácil. ¿Por qué? Porque nos negamos nosotros mismos a verlo, porque no es algo que queremos y nos satisface. Entonces, en realidad es muy importante conectarse con nuestro yo interior, meditar,
conectar, ser ese ser interno donde yo pueda reflejar lo que yo realmente quiero. Sin embargo, ¿de qué manera lo hacemos? Es simple y sencillamente concientizándonos. Concientizar y pensar en qué es lo que realmente yo quiero. Aquí es donde vamos a apuntar un poquito de la autoconciencia. ¿Qué es autoconciencia? Soy yo. Es mi propia conciencia. Es cómo me miro yo, cómo me reflejo yo, cómo me alimento yo, cómo me manejo yo. Este nos permite endulzar, este autoconocimiento nos permite endulzar la percepción de nuestra individualidad. La importancia de la conciencia o autopercepción radica fundamental en modificar aquellos aspectos de mi personalidad, lo que estábamos hablando. Si yo veo algo en mí que no está bien, ¿por qué no medito en eso? ¿Por qué no pienso en eso sabiendo yo, a ciencia cierta, que esto que yo estoy reflejando o esta situación que se está suscitando es por mi manera de ser, es por mi forma de ser, es como yo me estoy construyendo, es como yo estoy dando las cosas? ¿Por qué no meditamos y nos sentamos y decimos, ok, María Fernanda, hoy pasó esta situación, ¿en qué momento de la situación se me salió de las manos? ¿En qué momento de la situación yo no di a valer mi punto de vista? ¿Por qué no di a respetar mi punto de vista o mi opinión? ¿Por qué yo tengo que minimizarme ante diferentes situaciones? ¿O por qué siempre salgo a la defensiva? Entonces, todas esas cosas son las que vamos viendo y vamos modificando conforme vamos avanzando en el tiempo y en la edad. Muchas personas pueden estar en este momento diciendo, ¿qué diferente hubiese sido mi vida si yo tuviese la madurez que tengo en este momento? ¿Qué diferente hubiese sido hace unos años atrás si las cosas hubiesen sido diferentes con esta madurez? Claro, la madurez nos ayuda. Pero pensemos nosotros, papás, si tenemos hermanos, si pensamos ser padres en este momento, compañeros, empecemos a construir desde las bases fundamentales de nuestros hijos. Nosotros podemos modificar nuestra vida, podemos modificar nuestro yo interior. Amémonos, disfrutémonos, gocémonos como personas, como seres humanos. Tenemos solo una vida, gente, solo una vida. Y esa vida, dependiendo de cómo yo la construya, nadie, ni mi pareja, ni mi esposo, ni mi novio, ni nadie, ni mis hijos, pueden modificar mi vida. Pueden modificar lo que yo tengo en mi interior. Le dan un sentido a mi vida, pero no pueden modificar lo que yo he construido. ¿Quién es el único que puede diferenciar y hacer diferencia, valga la redundancia, en mi vida? Es cuando yo doy mi mirada, es cuando yo veo mi adentro, es cuando yo digo, esto no está bien. Y lo más importante de todo, es cuando yo identifico lo que realmente no está bien dentro de mí. Entonces, gente, muy importante, la conciencia de uno mismo es la clasificación de nuestros pensamientos. Claro que sí. Vea lo que somos a veces estamos tan mal de nuestra propia información que vemos cosas en nosotros que no tenemos. Vemos cosas en nosotros que realmente ni siquiera las demás personas lo ven en nosotros. Claro que sí, nosotros somos dueños de nosotros mismos y de nuestros actos. Por eso es que les digo, modifiquemos nuestra percepción, modifiquemos nuestra autoimagen. Valoremos lo que realmente somos. Y ahí es donde vamos a lograr mejorar nuestra vida. Es definitivo que la autoconciencia es darse cuenta de manera cómo nos relacionamos con las demás personas. Es el pensamiento que yo tengo. Es la manera de cómo concientizar y validar mis sentimientos, las emociones. Las emociones son propias. Las emociones también las traemos y son innatas. Sin embargo, conforme vamos avanzando en el tiempo, vamos desarrollando emociones diferentes. Lo que para mí es una emoción puede ser que para las demás personas no sean las mismas emociones. Lo que para mí
puede generar ira, puede ser que para otras personas no. Lo que para mí puede generar alegría, puede ser para las otras personas no. Y convivimos todos los días con gente diferente. Entonces, ¿cómo creemos y cómo pensamos y pretendemos poder tener esa felicidad que buscamos? Y esa pensamos y creemos que la felicidad está dependiendo de la otra persona. Mi felicidad va a estar bien y voy a ser feliz si mi esposo o mi hija o mi novio o mi abuela o mi mamá es feliz. Claro que me ayuda, pero si yo no soy feliz conmigo misma y yo no atraigo mi felicidad, no puedo pretender que las demás personas me hagan felices porque yo soy dueña de mí. A veces estamos en nuestro hogar o estamos en algún momento dado que nos levantamos y sentimos que nos sentimos raros. Que qué raro, hoy no me siento feliz, hoy me siento extraña. Si yo medito y pienso qué es lo que pasa en mí y llego a una conclusión y lo identifico, ese día cambia. Ese día cambia y esa manera de pensar cambia. Yo no puedo pretender que si yo me siento extraña ese día, llegue mi mamá y modifique ese sentimiento, porque ella no es la que lo está viviendo. Entonces, cuando yo identifico y yo veo las cosas internas de mí, lo podemos modificar y tengan plena seguridad que el día va a cambiar. Gente, por favor, empecemos a ver nuestro interior, meditemos nuestro interior, analicemos qué es realmente lo que yo quiero dar y desde ahí construyamos cómo quiero yo ser mi reflejo propio y el reflejo de los demás. Es muy importante el reflejo que los demás tengan hacia mí, pero lo más importante es cómo me visualizo yo, cómo me veo yo, qué áreas importantes tengo yo para dar, qué cosas buenas tengo para dar. A veces nosotros mismos, si cerramos los ojos en este momento y pensamos, ¿qué cosas buenas tengo yo para dar? Se nos dificulta. Porque no tenemos permiso o nos cohibimos a darnos nosotros mismos, a echarnos flores, como se dice. Entonces, gente, empecemos desde ahora a poder hacer los cambios. Y esos cambios van a ver que posteriormente van a venir una vida muy diferente para nosotros y una manera de ver las cosas y de ver la vida, tanto para uno como para los demás. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a meditar un poquito. Como anteriormente les dije, ¿quién soy yo? Reconozcámonos. Veamos nuestra propia identidad. ¿Cómo realmente he sido yo construida? ¿Qué reflejo yo en ese espejo? Vea, los que estén cerca de un espejo, cojan un espejo y mírense. Véase cómo soy, cómo me veo. ¿Qué tipo de persona estoy viéndome en este espejo? ¿Qué realmente es lo que hay dentro de mí y qué hay diferencia en este espejo? A veces vemos más feo la parte interior que lo que realmente reflejamos en ese espejo. Califíquense, muevan esos sentimientos que están por dentro. Valoren a esa persona que están viendo en ese espejo. Porque esa persona trae muchas cosas muy buenas, traemos muchas cosas también que nos han marcado, que nos han hecho daño. Pero dentro de esa persona hay cosas excepcionales que solo nosotros mismos podemos valorarlo. Porque mucha gente de afuera lo ve y lo valora, sin embargo nosotros no. Punto importante, gente, valoremos, creámonos, construyémonos. Fortalezcamos esas bases, aunque a veces están un poquito dobladitas, pero fortalezcámosla. Hagámosle cambios, pintemos la casa, cambiemos una pared. Si es de madera, cambiémosla por gypsum, cambiémosla por mármol, cambiémosla por cerámica. Pero eso está en nosotros. Yo no puedo pretender que nadie cambie esas bases o que nadie cambie mi interior. Solo está en mí. Yo soy el constructor de mi hogar. Es el constructor de mi casa. Yo soy la constructora. Nadie más, solo yo. Otro punto importante. ¿Qué le da sentido a mi vida?
Pensemos, ¿qué nos da sentido a la vida a nosotros? ¿Qué es lo que yo realmente tengo? ¿Qué es lo que a mí me anhela vivir? ¿Qué es lo que a mí me da ilusión vivir? Qué difícil en este momento pensar que a mí lo único que me da ilusión vivir es mis hijos. Qué duro pensar, no tengo nada que me dé una ilusión. Simple y sencillamente voy viviendo el día porque realmente no tengo ninguna ilusión. Empecemos a ilusionarnos nosotros, a cuidarnos, a valorarnos, a peinarnos y tenemos que ir a vernos y vernos un poquito más bonita porque o bonitos. ¿Por qué? Porque mi autoimagen, mi autopercepción está totalmente vacía. Pero está vacía por mi culpa, porque nadie tiene el derecho de hacerme vacía. Porque yo por mí y mi forma de construcción que yo haga, nadie tiene por qué quitarme a mí mi esfuerzo y lo que yo soy. Todos tenemos y todos valemos. Tenemos muchas cosas, muchas cualidades, mucho que dar a los demás y a nosotros mismos, pero sobre todo a nosotros mismos. ¿Qué le da sentido a mi vida? Lo primordial para que me dé sentido a mí, a mi vida, soy yo misma. Si en este momento ustedes le dijeran, hoy es el último día de su vida, ¿qué les gustaría hacer? Yo creo que muchos pedirían, o tienen un deseo, ¿cuál deseo pedirían? Es que me dé otra oportunidad para volver a vivir la vida. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Somos nosotros mismos. Y ahí vendrá posteriormente, claro, los hijos le dan a uno un rejuvenecimiento, nos da vida, nos da ilusiones, nos da un montón de cosas. Sin embargo, la ilusión más grande debemos de ser nosotros, porque la ilusión de ese hijo también somos nosotros. Entonces, construyámonos. Si queremos fortalecer bases importantes para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro hogar, nosotros somos herramienta primordial de eso. Gente, debemos de tener una base como persona muy importante. Debemos estar agarrados como persona para poder nosotros sustentar muchísimas cosas, pero sobre todo nosotros como ser. Puede ser que también yo no tenga ni familia, puede ser que yo sea sola, pero sin embargo, no significa que el hecho de que yo sea sola no tiene que importarme nada afuera, ni yo misma. Yo soy lo primordial, yo soy la que construyo mi felicidad. Yo no puedo pretender que los demás de afuera construyan mi felicidad, porque también dentro de ellos, si empezamos a buscar o si empezamos ellos mismos a ver su yo interior, hay muchos vacíos. Y yo no puedo llenar el vacío de nadie, yo puedo llenar mi vacío. Otro punto importante y que es primordial y sumamente, ¿cómo les puedo decir? Bueno, primordial en nuestra vida es la necesidad de reconciliarnos con nosotros mismos y de perdonar a muchas personas del pasado, aún del presente. Podemos agarrarnos nosotros mismos y decir, nos perdonamos porque nos hemos hecho daño. Y no ha sido mi culpa, tal vez es el pasado, situaciones que hemos vivido, la familia, relaciones anteriores, matrimonios anteriores, agresiones, violaciones. Muchas cosas nos han marcado en la vida, muchísimas. Sin embargo, yo tengo que perdonarme porque yo no soy la culpable de muchas de esas acciones. Muchas de esas situaciones yo no soy la culpable. Tenemos que perdonarnos y tenemos que perdonar. Si yo arrastro dolor, si yo arrastro orgullo, si yo arrastro venganza, si yo arrastro temor, si yo arrastro culpabilidad, tengan plena seguridad que se nos va a costar, muchísimo más nos va a costar poder salir y sanar nuestro yo interior. ¿Por qué? Porque constantemente lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque constantemente estamos castigándonos y castigando. Yo sé que no es fácil.
Como dice el dicho, no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Sin embargo, todos de una u otra manera vivimos situaciones difíciles en nuestras vidas. En la vida no es color de rosa. Sin embargo, yo soy el pincel y tengo las témperas en mis manos para darle un color diferente. Y está en mí hacer la diferencia. Entonces, gente, empecemos desde ahora a analizar. Empecemos desde ahora a pensar qué realmente es lo que yo quiero de mi vida. ¿Qué es lo que realmente yo pienso y quiero construir en mi vida? ¿Y qué tiene que ver todo este del yo interior con esta pandemia? ¿Qué puedo dar yo a los demás si mi vida es un caos? ¿Cómo puedo yo darme y entregarme a los demás? No solo haciendo mandados, no solo voy a ayudarle a un vecinito porque no pueden salir, porque tienen factores de riesgo. No es solo es eso. Es cómo yo estoy en mi hogar y cómo construyo yo una vida posterior a esta situación, a esta crisis. Porque la vida va a cambiar, la vida ya cambió. Ahora andamos con muchos temores, ahora nos cuidamos, ahora andamos en el supermercado y si alguien tose hasta vemos raro. Nos pasa y sucede y esto va a quedar para mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, porque nos protegemos. ¿Acaso yo ando ahí que todo mundo, buscando que todo mundo me tosa y que todo, verdad que no? ¿Por qué? Porque yo me quiero, porque yo me cuido, porque yo quiero tener vida, porque yo no me quiero enfermar. Entonces, en ese momento analicemos, yo estoy viendo mi yo interior. ¿Cuál es el yo interior en ese momento? Tengo que cuidarme porque no me quiero enfermar, no me quiero morir, no quiero cuidar a mi familia. Entonces, en nuestro yo interior hay cosas muy buenas también para dar, pero a veces se nos dificulta encontrarlo. Entonces, gente, perdonemos y perdonémonos nosotros, perdonemos a los demás, a pesar de que las cosas sean difíciles. Y no es porque esos demás merezcan el perdón, sino que yo merezco perdonar para sentirme sana y sanar mi interior y poder vivir las cosas de diferente manera y diferente perspectiva para poder dar una solución a mi yo interior. Seguimos acá. ¿Qué desea de la vida? ¿Qué deseamos de nuestra vida? ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos dar? ¿Y qué pretendemos tener nosotros? No en la parte económica, no en la parte de que yo quiero una blusa de esta marca o de este pantalón o los... No. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Y yo creo que muchos, si les pregunto en este momento, ¿qué es lo que ustedes quieren de la vida? Y yo creo que muchos responderán, quiero ser feliz. Quiero la felicidad en mi vida. Quiero, muchos podrán decir, quiero una casa, quiero un carro. Claro, pero ¿de qué manera también yo puedo conseguir la parte material o la parte económica? Luchando por las cosas. Pero lo más importante, ante todo, la parte económica, comprar una casa, comprar un carro último modelo, comprar un montón de cosas, eso a veces no nos llena. Y a veces nos lo compramos y claro, y ya yo voy a ser feliz porque para mí la felicidad en este momento era comprarme el carro último modelo. Y salimos de la agencia, nos montamos en el carro y me siento vacía. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos han ido a comprarse esa blusa que me va a hacer feliz porque esa blusa es la que yo necesito y uy, esa yo la sueño? Se la pone y ya pasó. ¿Cuántos nos reflejamos en este momento con respecto a eso? ¿Por qué? Porque estamos vacíos, porque no hemos llenado nuestro yo interior, porque no hemos analizado lo que realmente yo soy. Gente, empecemos por nosotros, construyamos nosotros, echémonos muchísimas, muchísimas flores nosotros mismos. Valoremos lo que somos. Cerremos los ojos y pensemos qué cosas buenas tengo, qué cualidades tengo. Y así vamos a poder tener esa vida que queremos. No podemos pretender que los demás nos hagan
felices si nosotros no somos felices? No podemos pretender que las demás personas nos entiendan si nosotros mismos ni siquiera nos entendemos. Entonces empecemos a vernos, a analizarnos. Como les decía anteriormente, construyamos nosotros los propios pedazos que están dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no podemos dejarle la carga a los demás que ni siquiera conocen qué es lo que hay por dentro de ellos mismos. Entonces, empecemos a construir nuestra parte y nuestro yo interior. Muchos ya lo tenemos tal vez construido, sin embargo, hay que echarle agüita. Simple y sencillamente echarle agüita y en algún momento un poquito de abono, un poquito de, ¿qué les puedo decir? De agua fortalecida. También qué rico es, gente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, es llegar y decir, qué rico estar yo con yo. Tal vez en este momento que tenemos que cuidarnos y estar en casa, pero qué rico ha sido ir a veces a tomarnos un café, el yo con yo. Qué rico es disfrutar ese momento. Qué rico es llegar y analizar aquí aún en la casa, aunque estemos con mucha gente, también llegar un momento y encerrarnos por un ratito, 5 minutos nada más, o salir ahí a nuestro patio, 5 minutos, y quedarnos en blanco y pensar en mí nada más. Qué rico sería. Gente, esa es la manera. Vea que ya les estoy dando recomendaciones. Esa es la manera de poder yo encontrarme, de poder yo tener una autoestima, un reflejo de mí como persona y valorarme. No seamos más el basurero de nosotros mismos. Tengamos un basurero, claro que sí, pero al lado de nosotros, donde encontramos lo negativo y lo botamos. Donde encontramos lo que tenemos que cambiar y lo botamos. No significa que no vamos a tener cosas. Claro que sí, somos seres humanos. Tenemos pensamientos, sentimientos. Pero la única manera de poder hacerlo es nosotros mismos identificándolo. Entonces, muy importante, ¿qué sueños tengo yo por cumplir? Después de construir todas esas bases de nosotros, podemos llegar a nuestros sueños. ¿Cuáles son mis sueños? ¿De qué manera los voy a construir? Y vamos a lo mismo, muchos en este momento estarán pensando en la parte económica. Yo tengo un sueño de construirme una casa, tengo un sueño de tener una casa en la playa, tengo un sueño de, tengo sueños. Pero ¿cuántos pensaron? Mi sueño es cambiar mi forma de ser. Mi sueño es poder tener una vida diferente a la que he tenido posteriormente. Mi sueño es tener una forma de pensar, una forma de actuar ante diferentes circunstancias. Y dentro de todo ese pensamiento que podemos tener, vamos a construir y podemos llegar más fácilmente a las metas que tengamos en nuestras vidas. Pero los sueños empiezan por nosotros. Y nuestros sueños son nuestros sueños. A veces hay sueños mutuos y se pueden compartir en la familia, con los esposos, con los hijos, pero son los sueños en conjunto. Cuando yo tengo sueños internos, yo tengo que luchar por ellos y tengo que modificar muchas cosas para poder hacer y construirlos. Entonces, gente, empecemos desde ahora a construir nosotros mismos y a replantear nosotros mismos qué hay en mi yo interior, qué cosas tengo que modificar en mi yo interior. Tal vez no sea mucho, tal vez yo me valore montones y haya construido bases muy importantes para poder ver la diferencia y hacer la diferencia en nuestras vidas. Sin embargo, podemos saber muchísimos que se nos cuesta montones. Pero la única manera es con la mente positiva, con mi forma de pensar, con mi forma de meditar y con mi percepción como persona y lo más importante es cómo yo me visualizo, cómo yo me veo
no como las demás personas me ven, porque ya muchas veces nos hemos dado cuenta que nos ven mejor los demás que nosotros mismos. Y eso está, y eso va a depender de nuestra actitud. Palabra que para mí es sumamente básica. Mi actitud va a ser la diferencia en todo. Entonces, gente, tips para conocer mi yo interior, que antes estábamos hablando. Detente unos minutos y disfruta de un momento a solas. Gente, por favor, por lo menos 5 minutos una vez al día. 5 minutos, no muchísimo, 5 minutos. Deténgase en el día tiene 24 horas. Y deténgase en el día y piensen, ¿qué es lo que realmente yo tengo para dar? ¿Qué es lo que realmente yo he construido? 2, presten atención a las señales de su cuerpo, como cuáles, el estrés, la ansiedad, el castigarme, la culpabilidad, el creerme poca cosa, el creer que las demás personas tienen siempre la razón, el creerme que, bueno, la culpabilidad, el creer que yo tengo la culpa de las cosas, el victimizarme. Gente, pensemos en eso. Cuando identifiquemos esas emociones y esos sentimientos, cerramos los ojos y decimos, ¿qué pasa dentro de mí? ¿Por qué siento eso? No significa que hagamos problema, sino más bien dentro de esas situaciones o esas circunstancias, ¿cómo puedo yo modificar mi yo interior para que posteriormente las cosas sean diferentes? Reconoce tus sentimientos sin juzgarlos. A eso es lo que vamos. Si yo reconozco que yo no tengo por qué sentirme de esa manera porque no es mi culpa, no tengo por qué decir, sí que sos egoísta. O no tengo que decir, es que estás pensando solo en usted. Y somos un sinnúmero de situaciones o un sinnúmero de personas. Es importante pensar, antes de pensar en las demás personas, pensemos nosotros mismos, en mí. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien, tenga plena seguridad que indistintamente voy a generar problemas a los demás. Porque siempre, de una u otra manera, voy a estar a la defensiva, de una u otra manera voy a estar estresada, voy a generar ese estrés a las demás personas. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar. Tómate un tiempo todos los días para apreciar quién eres y todo lo que haces. Gente, muy importante, valoremos lo que somos. Amémonos, sintámonos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos llegado a ser. No precisamente es una profesión, no precisamente tenemos que sentirnos orgullosos porque soy la doctora, porque soy licenciada, porque soy esto, porque tengo el puesto tal, porque no. Sintámonos orgullosos de lo que hemos hecho, lo que hemos construido, de la persona que soy, de la educación que tengo. Sintámonos orgullosos de todas esas cosas. Pero ¿cómo nos sentimos y cómo vamos a nosotros a reconocer eso? Cuando yo me veo por dentro y cuando yo analizo realmente quién soy. No me interesa en este momento quién es las demás personas, qué han llegado a ser las demás personas. No, analicemos en este momento qué es lo que yo he hecho. Gente, ya como para ir aterrizando con respecto, le doy el pase a Marvin. Muchas gracias, María Fernanda. Ya tenemos el reporte de sintonía. Recordarles que es nada más copiar, pegar en el navegador. Es muy importante la sintonía, el reporte de sintonía para cada uno de nosotros los que estamos en este webinar, porque así nos damos cuenta hasta qué lugares estamos llegando, cuánto es la gente que está uniéndose a cada uno de nosotros, María Fernanda. También indicarle, María Fernanda, que nos están acompañando el Hospital Max Peralta de Cartago, nos acompañan de Liberia, Uriscal, Heredia, Hospital de las Mujeres, Junta de Protección Social, Coralillos, Colfito, Ministerio de Salud, San Pedro Barba, Alajuela, Clínica Marcial Rodríguez, Sueños Marriott, Orotina, Guápiles, Pérez Celedón, Zona de los Santos, entre todos estos son los lugares donde nos están sintonizando. María Fernanda, también algunos de los comentarios aquí. Pero para amarse hay que aprender a ver
a ver hacia adentro. También perdonar si hay resistencia en nuestro camino. Ese ejercicio de salir sola me encanta, me he redescubierto. Llevo un libro y me tomo un café, disfruto al máximo el tiempo conmigo misma. Aquí tenemos otro que también es, no hay lugar más maravilloso en el mundo que estar con uno mismo, nos dice Milena. Otro de los comentarios, me encantan esos talleres, son muy edificantes para cambios que debemos hacer y para reconocer la importancia que somos cada uno de nosotros. Considero que ese yo interior se llena cuando estamos llenos de Dios, porque sabiendo que somos hechos a imagen y semejanza de Él, entonces vivimos agradecidos y tratando de ser mejores cada día. Yo les enseño a mis estudiantes que todos los días debemos pararnos frente al espejo y decirnos qué linda, qué lindo, qué bendecido que soy. Me tiro besitos y me voy feliz. Algunos de los comentarios. Ok, no, muchísimas gracias, don Marvin. Igual recordarles, gente, que ahora el tema lo vamos a ver hasta las 11 de la mañana. Posteriormente, de 11 a 11 y media, va a haber, el chat va a estar abierto, igual para comentarios y preguntas. Pero muy, muy, muy cierto, la verdad, cada, dependiendo de la creencia, dependiendo del Dios que tengan, muy importante para muchos. Tener a Dios, eso nos refortalece y nos llena. Sin embargo, vamos a lo mismo, también debemos de reconocer las cosas que tenemos en nuestro interior. Cada quien lo maneja de la manera, pero muy bien, muchísimas gracias. Y claro, como decía esta muchacha, no sé, bueno, creo que era una muchacha la que dijo, que cuando sale afuera o se va solita, eso es sumamente enriquecedor. Estar el yo con yo es sumamente enriquecedor. Eso nos ayuda a fortalecer, nos ayuda a complementarnos, nos ayuda a hacer la diferencia en cómo vemos nosotros la vida, en valorarnos, valorar muchas cosas que tenemos que a veces por el corre-corre ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces ahí es cuando aprendemos a dar gracias. Es cuando aprendemos a decir y vemos, a veces nos sentamos y vemos atrás y decimos, realmente lo que yo vivo no es nada, aunque no tenemos que compararnos, pero no es nada en comparación a tales situaciones. Entonces, gente, meditemos, pensemos, construyámonos, enriquecémonos, echémonos besitos, como dijo la señora, veámonos al espejo. Tenga plena seguridad que ninguno somos perfectos. Sin embargo, debemos estar felices, aceptarnos como somos, cambiar lo que nosotros mismos vemos y creemos que está mal en nosotros. No debemos de cambiar aquello que nos obligan o nos quieren hacer cambiar sin primero identificarlo nosotros. Tengan plena seguridad que si no lo identificamos, no lo vamos a cambiar. Si yo soy consciente de lo que me están diciendo que debo de cambiar, y yo concientizo eso, el cambio va a surgir. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente y voy a meditar y voy a querer hacer el cambio por mí. Pero yo no puedo pretender, un ejemplo, querer cambiar a mi pareja porque yo le veo a él un problema o a ella un problema o una situación o una manera de ser que si él no lo ve o ella no lo ve, o para él o ella no es un problema, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no está viendo dentro de su yo interior ni está focalizando que realmente para él o para ella es un problema. Entonces, aquí no hacemos cambiar a nadie. Yo no pretendo hacer cambiar a nadie. Yo simple y sencillamente estoy dando una información y técnicas y concientizando y moviendo un poquito el piso de cada uno de nosotros para decir, ok, tengo un yo interior, tengo que reconocer mi yo interior, debo de analizar mi yo interior, debo de pensar e identificar qué es lo que no me gusta de mí misma.
para poder hacer los cambios. Y identificar qué cosas buenas tengo, porque tenemos muchísimas. Vea, tengan plena seguridad, compañeros, que tenemos más cosas buenas que malas. Simple y sencillamente, siempre vemos más lo negativo que lo positivo de cada una de las personas. Y hasta de nosotros mismos, porque pasamos castigándonos. Bueno, ahora ya para entrar sobre ya la parte de la crisis y la pandemia y todo eso, ¿qué tiene que ver nuestra mirada interior con respecto a eso? Hay algunos nutrientes, le llamo nutrientes, para poder ayudar, para poder concientizar a la sociedad en general. Y esos nutrientes va a ser el aporte mío. Yo como persona, es de suma importancia salvaguardar la vida y la integridad mía primero, porque si yo me cuido, si mi mamá se cuida, si mi hermana se cuida, si mi hija se cuida, todos nos estamos cuidando. Entonces, yo cuido a ellos me cuidan a mí. Muy importante. No puedo salir de casa y pretender que mi mamá no salió, porque como ella tiene factor de riesgo y mami no salió, entonces yo voy y hago los mandados y llego normal a la casa, entro a la casa, dejo las bolsas y me siento a la par de mami con la ropa que andaba afuera. Conciencia, gente, conciencia. Debemos resguardar la integridad mía y la integridad de mis familias o de mis seres queridos. Esto es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pensamos en que llegamos a la casa, hay personas con nosotros, por ende, dejo los zapatos afuera, me lavo las manos, me cambio la ropa, si es necesario nos bañamos, nos ponemos ropa nueva, ahora sí. Estoy sentada a la par de las personas con las que convivo. Sin embargo, indistintamente, tenemos que tener distancia social, ¿verdad? Esto va a ser un aporte importantísimo ante la sociedad porque nos va a permitir fluir, nos va a tener un interés activo para generar cambios diferentes. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. En este momento, a las personas de alto riesgo que tal vez tienen 15, 22, un mes de no salir, también nosotros somos parte importante. También nosotros nos cansamos. También nosotros estamos estresados, dependiendo de lo que estamos viviendo en nuestro hogar también. Muchos podrán estar felices porque están en la casa. Sin embargo, no hay que dejar de lado de que el estrés del hogar, que el estrés del trabajo, que los hijos, que los trabajos de los chicos, todo eso genera un poco de estrés o bastante estrés. Sin embargo, ahí es donde vamos a generar y hacer el cambio positivo en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Veamos nuestro yo interior y analicemos qué me está generando este estrés, qué siento, qué sensación siento que me está agotando para poder hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo y si yo hago problema, si yo siento esta sensación, si yo quiero aislarme, si yo quiero estar sola, si yo me quiero, tenemos derecho a estar solos, recordemos. Tenemos derecho a estar solos para meditar, pero en este momento estamos en casa con toda la familia y no podemos estar cada quien en su cuarto porque va a generar también mucha depresión, que se ha estado viniendo muchas situaciones y nos han preguntado, Fernanda, ¿cómo hacemos con nuestros hijos? Porque lo único que hacen es estar metidos en internet, metidos en el cuarto y hasta les veo síntomas depresivos. Gente, estamos en la casa, convivamos, hagamos cosas diferentes. Saquemos de nuestra mente actividades familiares, cocinemos, aunque no sepamos ni hacer ni papa. Pero hagamos cosas diferentes. En internet sale un montón de cosas, recetas buenísimas para hacer cosas diferentes. Si tenemos que trabajar, trabajamos. Pero los fines de semana tenemos tiempo. Unámonos, hablemos, acerquémonos a nuestros hijos, hablemos con nuestras familias. Yo tengo miedo. Muchos tenemos miedo. La sociedad, el mundo en general tiene miedo. Los adultos mayores tienen miedo. Muchos no entendemos la situación, no sabemos qué va a pasar. Hay mucha
muchas preguntas sin respuestas. Nos sentimos muchos atados de manos porque no sabemos qué va a suceder. Sin embargo, gracias a Dios estamos con salud, podemos trabajar, cuidémonos y de ahí en adelante nosotros mismos hacemos la diferencia. No podemos pretender, vea como esta señora que me preguntaba, Fernanda, ¿qué hago? No sé qué hacer con mi hijo. No pretendamos que las demás personas vengan a nosotros. Lleguemos nosotros, pero lleguemos con cambios. ¿Y cuáles son esos cambios? Acerquémonos, acerquémonos, hablémonos. Sanemos muchas cosas, perdonemos muchas cosas. Estamos todos los días en casa. Si yo no perdono a esa persona que me hizo daño, si yo no perdono a esa persona y vivo constantemente con sentimientos de culpa o con resentimientos, ¿qué clase de vida vamos a tener? El simple hecho de salvaguardar la integridad de las demás personas frena las infecciones. Busquemos alternativas. Si vamos a ayudar a las demás personas, a un vecino, a una vecina que son solitos, ayudémoslos, pero dejemos las cositas en la puerta. Cubrámonos, pongámonos cubrebocas. Cuidémonos nuestra integridad. Vamos y averiguamos una llamada telefónica o por medio de internet, cómo están esas personas, cómo está la salud de ellos. Ayudémoslos. Si no están bien, busquemos ayuda. Llamemos al 911 o alguna clínica donde podamos ayudar si son personas de alto riesgo o que estén enfermas. Estemos nosotros salvaguardando primero nuestra integridad, así vamos a ayudar a las demás personas. Y lo más primordial en este momento es cómo está nuestra mente, cómo está nuestra parte emocional con toda esta situación. Como les decía, yo tengo miedo y muchas personas tenemos miedo. Sin embargo, gracias a Dios y bendita la institución como lo ha enfrentado, que gracias a Dios Costa Rica ha sido un escudo súper importante. Lo que es la Caja Costarricense, el Seguro Social, ha enfrentado esta situación y el ministro han enfrentado esta situación sumamente y excelente, pero también ha sido nuestro aporte. Sin embargo, no bajemos las guardias, cuidémonos, sigamos adelante, sigamos cuidándonos, sigamos estando en casa, sigamos teniendo distancia social. No pretendamos a que yo tengo distancia social porque tengo un mes de no salir y voy a ir a visitar a mis amigos un día de estos porque de hace mucho tiempo. Para eso están las redes sociales, para eso están los teléfonos. Por el momento, cuidémonos montones porque en este momento la salud es sumamente importante a nivel general. Entonces, ya saliendo un poquito de lo que es la pandemia y saliendo toda esta situación, cuando llegamos a finalizar realmente y a concientizar de lo que nosotros tenemos, van a salir un montón de cualidades. Y dentro de esas cualidades está la bondad. ¿Por qué? Porque yo quiero ayudar a los demás. Yo estoy joven y yo puedo ayudar a los demás. Yo estoy sana y puedo ayudar a los demás. Yo no tengo factor de riesgo. Sin embargo, gente, recordemos que todos tenemos riesgos y todos estamos expuestos. Sin embargo, la gente con factor de riesgo se cuida y se debe de tener muchísimo más cuidado, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si se enferman, la situación es más compleja. Sin embargo, yo, con solo el hecho de tener contacto con demás personas, estoy arriesgando. Entonces, cuidémonos. El compromiso, ahí está el compromiso. ¿Cómo me comprometo yo a hacer las cosas? ¿Cuánto diferente estoy haciendo yo las cosas? Puntualidad es una de las cosas también que podemos ver que vamos saliendo de nosotros. Como nosotros a veces decimos, es que yo no soporto llegar tarde a ningún lado. Eso es una cualidad de nosotros. Y cuando les dije, pensemos qué cosas buenas tenemos, no pensamos en eso. Somos detallistas, hay muchos que son detallistas. Inteligencia, aprendizaje, solidaridad, positivismo, creatividad, madurez. ¿Cuántos pensamos en el momento que yo les dije a ustedes, piensen qué cosas buenas tienen? Y tal vez ni siquiera nos salió contadas con la mano. Aquí hay unos ejemplos de las cosas buenas que tenemos. Por eso le digo, gente, tenemos más cosas buenas que malas. Pero está en mí
reconocerlas. Yo les puedo preguntar a ustedes en este momento, ¿cómo me ven ustedes a mí? ¿Cómo me reflejo yo hacia ustedes? Y ustedes me podrán decir un sinnúmero de características que puedan ver en mí. Y sin embargo, tal vez para mí sea tan difícil poder sacarlas y poder verlas, porque me castigo, o me da pena, o me da vergüenza echarme esas flores. Entonces, gente, empecemos a echarnos flores desde ya. Empecemos a regar esta matita, a regar esta plantita, a regar este arbolito, porque solo nosotros somos los dueños de esta plantita. Y como decía la señora, y Dios, dependiendo de cada creencia. Después ya para ir finalizando, gente, tips para mejorar mi yo interior. Desde pequeño, como anteriormente le decía, desde pequeño nos enseñaron y somos educados para los valores y la sociedad en la forma material, que eso es muy importante, que debemos de darnos, debemos solo, como anteriormente les decía, un detalle es importante, pero el detalle no solo tiene que ser económico. Un abrazo, un llegar y decir qué linda te ves hoy o qué lindo te ves hoy. O llegar y decir qué buen trabajo hiciste hoy. O qué linda que está la casa hoy. Uy, qué diferente se ve la cama como la mudó hoy. Esos son pequeños detalles. No necesitan llevar un arreglo de flores ahí. O llevar un chocolate, una canasta. No. Los pequeños detalles son los que más llenan. Y empecemos por nosotros y después damos los detalles a los demás. Uno. Número uno. Cambia tu forma de ver el mundo. Dejemos de estar viendo lo negativo, solo lo negativo en general y en nosotros mismos. O sea, identifiquemos mucho de las cosas. Por eso decían, alejémonos de las personas tóxicas y a veces los propios tóxicos somos nosotros mismos, pero no lo identificamos. Número dos, restablezca sus propias prioridades. Mi prioridad, entendamos, mi prioridad no es la prioridad de ustedes. Mi prioridad no es la prioridad de muchos de nuestros familiares, porque es mi prioridad. Entonces, identifiquemos y empecemos a hacer nuestras prioridades valer y ser respetadas. Meditación, gente, mucha meditación, por favor. Analicemos, concienticemos, es lo más importante. Si yo aprendo a meditar, vea, gente, el 90% de nuestra vida mejora. ¿Por qué? Porque lo que no me gusta que me hagan a mí, no lo hago a los demás. Y concientizamos las cosas y lo vemos de diferente manera. Y dialoga consigo mismo. Después de dialogar conmigo mismo, dialoguemos con los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo una base ya importante de cómo ver las cosas diferente. Entonces, gente, para ir terminando, vive el presente. Esta frase es muy importante y llévesela en el corazón. Viva presente y en la mente, recordemos, corazón y mente. Viva presente, recuerda lo mejor de tu pasado y observa el futuro desde la mirada de la esperanza. El tiempo es una constante en la existencia humana. Por tanto, establezca una relación constructiva con el ayer, el hoy y el mañana. Ya el pasado pasó, no podemos cambiarlo. Deseamos cambiarlo, queremos tener una varita y poder cambiarlo, pero ya no podemos, ya pasó. Podemos cambiar el ahora y el mañana. O sea, el hoy y el futuro. Podemos cambiarlo. Podemos restablecer aquello que generó tanto problema. Puede ser que eso construya algo muy bonito posterior. Pero está en mí hacer la diferencia, no en los demás. Está en mi actitud, en mi constancia, en mi conocimiento, en mi reflejo. En mí, yo interior. Gente, muchísimas gracias. Abracémonos de corazón. Abracemos nuestro yo interior. Amémonos, amémonos constantemente para que podamos amar a los demás. Porque a veces damos más amor a los demás que nosotros mismos y estamos muy, muy vacíos. Muchas gracias. Marvin. Muchas gracias, María Fernández. Excelente. Tenemos bastantes comentarios, 194 participantes tenemos en este momento. Uno de estos de Randa
Randrade dice, vivimos en una sociedad muy demandante y a veces en los que menos pensamos es en nosotros. Esa es la enseñanza que me llevo. He sido muy codependiente y debo aprender a que no dependa de los demás, ni que los demás dependan de mí. Gracias por sus recomendaciones. Saludos desde Sabana Sur. Otro que tenemos acá, desde Barba de Heredia, Lourdes Montero, dice, gracias María Fernanda, excelentes tips para mejorar nuestra calidad de vida. Dios siempre ha estado a mi lado y he aprendido a tener el apoyo espiritual, aún en los momentos más difíciles de la vida. Gracias. Cada vez que me veo al espejo, recordaré que soy lo más importante. Además, fui creada a imagen de Dios e hija suya. Muchas gracias. Es maravilloso compartir todo este conocimiento. Felicitaciones a la institución por invertir en los seres humanos de esta manera. Buenos días desde... Ok, aquí tenemos otro. Vamos a ver que me está entrando en este momento. Excelente mensaje. Soy una persona que cree en los pequeños detalles. Me gusta mucho hacer sentir a los que me rodean que son muy especiales para mí. Sandra Mena nos dice, los felicito por los temas de hoy, de verdad, que nos hacen mucha falta. Mil gracias. Charla importantísima, qué belleza. Me encanta cómo María Fernanda explica, mucho positivismo, y eso es lo que necesitamos en todo tiempo. Yo estoy en paz conmigo misma y agradecida con Dios por este tiempo, porque en todo tiempo hay que dar gracias. Marvin, creo que sería bueno aquí como aportar que la gente, entendamos que no es fácil, no es fácil. Es una construcción, es un trabajo de todos los días. Por eso le digo, todos los días tómense 3 minutos, muchos 5 minutos, y meditamos cada uno. ¿Qué tengo yo para construir? ¿Qué tengo yo para echar dentro de mí? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas? Si tuvo un problema, medite qué pasó con ese problema. ¿Qué fue la emoción? ¿Qué fue la sensación que tuviste? Ok, meditaste en eso, lo reconociste, pensaste, ¿fue culpa o no fue culpa? Indistintamente, no busquemos culpables, busquemos soluciones. Entonces, habrá muchos que dicen, qué bonito, qué lindo que habla María Fernanda y qué fácil se oye y todo, y ella debe ser perfecta. No, y lo seguiré diciendo, no soy perfecta, pero tengo que construirlo y todo lo podemos construir día a día. Pero ¿cómo lo hacemos? Meditando, concientizándonos, viéndonos nosotros mismos. Gente, no se sienta triste si de por dentro dicen, es que me cuesta, ¿cómo voy a hacerlo? Ni que yo estuviera, no sé cómo hacerlo. Gente, podemos hacerlo, analicémonos y vamos, vea, háganlo un día, háganlo 2 días y verán cómo las cosas van solucionándose y cómo ustedes mismos, nosotras mismas nos vamos sintiendo diferente. Marvin. María Fernanda, otro comentario aquí que es muy importante de todo lo que has indicado y nos dice, ¿cómo cuesta ver lo bueno? En ciertas capacitaciones nos dicen, escriban cosas positivas y duramos pensando para escribir, pero si te dicen negativo, llenas la hoja. Al contrario, sucede cuando un compañero es a quien debe escribir cosas positivas de uno. Creo realmente que debemos valorarnos más y ver todas las cosas buenas que tenemos y Dios nos ha dado. Excelente, excelente mensaje. Lo que hablábamos, nosotros mismos no tenemos nuestra autopercepción de la realidad de lo que somos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron. O nosotros nos castigamos. O qué bárbaros, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a estar yo echándome flores? Ni que yo. No, gente, empecemos por nosotros. Gente, nosotros somos los que tenemos que florecer. Si yo no soy, no es que tengo que ser el centro de atención de los demás. Yo tengo que ser el centro de atención de mí misma.
Yo soy la que tengo que verme hermosa. Tengo que verme hermosa. Yo soy la que tengo que sentirme lo más hermoso de este mundo. No físicamente. Claro que sí, también. Porque tenemos que, cada uno tenemos que vernos lindos y conformarnos como somos, porque así, así somos. Pero tenemos que sentirnos hermosos de cómo somos interiormente, en nuestra parte interior, en nuestra forma de ser. Y cambiar lo que nosotros mismos nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces vemos que muchas personas dicen, es que esta persona tiene este problema, y esta persona tiene este problema, y vamos uniendo cabos y decimos, ¿será que realmente tengo ese problema? ¿Será que yo no tengo, que yo no tengo manejo de la ira? Ah, no, eso no se le ocurre. No, sí. Y si yo realmente me siento a pensar eso y analizo, de no, es que realmente ya no es una persona, no son todos, son, ya son varias personas que me lo han dicho. Hay algo mal en mí. Y con muchísima más razón si yo lo identifico solita. Trabajamos eso, vamos trabajándolo, y cuando lo trabajamos, hacemos la diferencia y ahí vamos viendo lo enriquecedor que es. Marvin. María Fernanda también nos dice, Ana Zúñiga López, siempre he pensado que la mejor amiga y compañera de mi vida es uno mismo y que debemos de conocernos cada día. No es fácil, ya que muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Muy bien, excelente. Aquí hay un comentario muy, muy bonito también. Desde hoy, soy la protagonista estelar de mi telenovela. Muchas gracias, entendí muy bien el mensaje. Súper bien. Seamos, como dice, seamos protagonistas de nuestra novela. Todos tenemos un cuento, todos tenemos una novela, yo soy la protagonista, yo sé cómo voy a manejarla. Yo sé cuál guión cambiar. Yo sé cuáles son los guiones que no se ven bonitos. Yo sé cuál es el guión que tiene que haber diferente para que se modifique una escena. Yo soy la dueña de mis propios actos. Yo soy la dueña de mi felicidad. No, gente, por favor, compañeros, no pretendamos que nadie nos haga felices. La felicidad se complementa. La felicidad se complementa con una persona. Y esa persona puede ser mi pareja, mi hijo, mi abuela, mi mamá, los seres cercanos, mis amigos. Pueden complementar, pero mi felicidad está en mí. Marvin. Nos dice Marcela, nos hace falta darnos un jaloncito de orejas para volver la mirada a nuestro propio yo y valorarnos como personas. Correcto. Correcto. Lo más importante, como dice Marcela, es valorarme. Es como yo les digo, a veces nosotros mismos hemos sido basureros de de nuestra propia basura. Entonces, ¿cómo pretendo yo salir de las situaciones difíciles de mi vida si lo único que yo he hecho es negatividad en mí? Yo no puedo tener un pensamiento, como se dice, yo no puedo pedirle a un árbol de mango que me dé naranjas. Si en mi vida solo hay cosas negativas, si en mi mente solo hay cosas negativas, eso es lo que voy a proyectar y eso es lo que voy a dar. Y lo peor de todo y lo más difícil de todo, tenemos familia, tenemos hijos. Y nosotros, yo tengo plena seguridad, vea, y aquí sí voy a hacer, bueno, que yo creo que a los, ¿cuántas personas sabemos, Marvin? 177. De esas 177 personas, yo les pregunto, si ustedes quieren que sus hijos no se valoren, yo creo que todos van a decir que no. Todos queremos que nuestros hijos se valoren, que se proyecten, que se vean diferentes, que se integren, que vean su yo interior como lo mejor, como los vemos nosotros, porque nosotros los vemos, bueno, ¿cómo no vemos nosotros a nuestros hijos? Y le vemos las cualidades y le vemos lo mejor. Qué duro es solo escuchar de nuestros hijos que solo ven lo negativo. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que sean diferentes? Hagamos nosotros la diferencia. Esto está en nosotros. Gente, muchísimas gracias, de verdad. Y Marvin, ¿alguna otra preguntita o algún otro comentario? Sí, aquí María Fernanda, tal vez algún consejito para que
le ayudó esa Gioconda, que dice, en lo personal, lo tengo claro que soy mi prioridad, pero salen otras prioridades familiares y quedo de lado. Me cuesta mucho invertir en mí misma. Teóricamente sé que tengo que hacerlo, pero me cuesta ponerlo en práctica. Mira, no sé si estar hablando en la parte económica o en la parte personal. Sin embargo, vamos a lo mismo. Prioridad es prioridad. Y tenga plena seguridad que en este momento tenés que priorizar en vos, aunque salgan prioridades familiares. Y, no so, y, no, y la prioridad en este momento no estamos diciendo que tenés que tomar todo el día para priorizar en vos. Son 5 minutos. Son 5 minutos de autorreflexión. Son 5 minutos de concientizar. Por ejemplo, si yo tengo que priorizar en mí porque yo y quiero teñirme el pelo porque también es parte de mi identidad, de yo sentirme bien, y hay alguna necesidad, bueno, y vamos a hacer la diferencia en este momento. Pero si todo el tiempo vamos a hacer prioridad a los demás, o nos ponen como base otras prioridades, también tenemos que tener las reglas para nosotros mismos y para la familia o para los demás, de que yo como persona tengo que darme a valer. Entonces, es importante que cada uno priorice sus necesidades, sin embargo, no dejando de lado mi prioridad como persona y como ser humano y con el yo interior inflándolo cada vez. ¿Por qué? Porque es parte de lo que yo voy a entregar a los demás. Es parte de lo que yo también voy a dar. Y dentro de eso yo tengo que sentirme bien. Marvin. María Fernanda, aquí hay un comentario muy bonito que nos hace de parte de Marixa. Dice, al nacer somos un libro con las páginas en blanco. Y durante mi vida escribo en esas páginas mi propia historia. Soy el escritor de mi propio libro. Hoy día del libro, a inspirarnos y a meditar que estamos escribiendo en él y que lee el otro. Exactamente, muy importante. Tenemos 360 hojas en blanco cuando empezamos el año. Y esas 300 hojas en blanco, cada quien le va a poner su salsa. Por eso les digo, nadie va a llegar a escribir en ese cuaderno, porque yo soy dueña de mi cuaderno. Yo no puedo darle el cuaderno a nadie. Yo voy a hacer la diferencia conforme yo voy avanzando y voy haciendo prioridades en mi vida. Y como le decía a la compañera, tenemos muchas prioridades, claro que sí. Sin embargo, si yo me reflejo como prioridad, las demás personas de mi hogar, mis hijos, van a reflejar también como prioridad la integridad y fortalecer su yo interior para poder hacer una diferencia en mi vida y en mi caminar. Marvin. Okay. Acá nos dice Tatiana Altamirano, muchísimas gracias. Este tema es oportuno para todos, más en estos tiempos debemos de estar bien para que los que nos rodean estén bien. Muchas gracias de nuevo y saludos. Don José Alberto nos dice, mil gracias al darse amor a uno mismo. Me gusta mucho, así debe ser, para después poder dar a los demás. Una linda charla y gran expositora. Dios te cuide siempre. Amén. Muchísimas gracias para todos, de verdad. Estas charlas, vean, la caja está haciendo un trabajo muy enriquecedor. Esto viene ya a más de 3 años de estarlo haciendo. Sin embargo, en esta situación que estamos enfrentando, ha dado como un giro muy grande, en el sentido de que estamos llegando a muchísimas personas que no podían llegar a nuestra institución o que nosotros lo hacíamos a diferentes instituciones. Entonces, ¿qué es lo enriquecedor de esto? Que todos aprendemos de todos. Todos nos enriquecemos. Yo no tengo la medicina para mi vida de todo. Todos tenemos que aprender de todos. Y aquí, y para eso estamos acá. Así que, gente, muchísimas gracias. Todos los comentarios,
todo lo que ustedes tengan de preguntas, todo lo que ustedes tengan para construir es de suma importancia para nosotros y para ustedes mismos. Nosotros también construimos. Yo me construyo todos los días, tengo plena seguridad, que yo también tengo mis cosas y yo también tengo que levantarme, meditar y pensar, ¿qué pasa hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué voy a dar? ¿Y qué cosas están construyendo en mí? ¿Y qué cosas también tengo mal en mí que tengo que sacar dentro de mi yo? No significa que vamos a ser perfectos porque no lo somos. Siempre en mi yo va a haber algo. Pero si yo lo sé manejar, ahí es donde hago la diferencia. Marvin. María Fernanda, realmente en todos los comentarios que se nos hacen llegar, es una retroalimentación para cada uno de nosotros, es un gran aprendizaje. Uno de los comentarios dice Milena, hasta que nos aceptemos y amemos, podremos decir, cuando me haya ido, habré cumplido lo que vine a hacer. Excelentes comentarios. Estamos a ver. Ingrid nos dice, me encantan esos talleres, son muy edificantes para cambios que debemos hacer y para reconocer lo importante que somos cada uno. Muy bien. Y aquí tenemos otro que considero, así ya lo leí, vamos a ver, María Fernanda. Uno de Chacón dice, eso es muy importante, perdonarse uno mismo para no tener raíces de amargura y vivir intensamente la vida. No nos debe preocupar el qué dirán las personas que quieren hacernos daño. Debemos ser felices a toda costa. Debemos luchar por todo lo que queremos, por todo lo que queremos ser o hacer. Excelente comentario, María Fernanda. Muy bien, ese comentario es muy importante. Gente, debemos de perdonar. Es muy, tal vez muchos podrán identificarse que vivir con rencor y resentimiento, a pesar de que creemos que perdonamos o que hemos perdonado, uno lo identifica. ¿Y cómo lo identifica? Cuando no ha superado y el tema o las circunstancias o las situaciones siguen a flote. Ahí tenemos que identificar que no ha sido perdonado. No es fácil, yo sé que no. No es fácil llegar y perdonar situaciones, no voy a citar aquí, pero situaciones complejas que hayan pasado. Sin embargo, si yo perdono, no es que yo perdono a la persona en sí. Yo perdono para perdonarme yo, para yo vivir tranquila, para yo vivir en sí una vida mejor. Porque si no, constantemente vamos a estar, como se dice, echándole sal a la herida, recordando, voy a estar recordando situaciones difíciles. Es estarle echando sal a la herida. Sanemos, reflexionemos. Como les dije anteriormente, ya lo que pasó, pasó. Ya no podemos echar atrás, pero sí puedo construir algo diferente de aquí en adelante. Y sí, sé que muchos dirán, no es fácil. Pero eso está en mí, en mi actitud, en mi forma de ver las cosas y enfrentarlas. Marvin. Y aquí tenemos otro comentario de Milena. Dice, la mente trabaja desde la repetición. Nuestras creencias funcionan como leyes que se cumplen a cada rato. Si pensamos que somos fracasados o que todo siempre sale mal, he ahí que la profecía se cumplirá. Por el contrario, también tenemos la posibilidad de creernos como personas felices, con talentos y habilidades infinitos, que podamos vivir con pasión cada día, es la opción que tenemos cada día. Muy bien, muchísimas gracias. Y así es, cada día debemos de alimentarnos, cada día debemos de echarnos flores, cada día debemos de regarnos la plantita. Cada día debemos de echarle agua a las bases de nuestra construcción. Todos los días. No es hacerlo hoy y dentro de 15 días volver a tratar de hacerlo. No, es todos los días. Y son unos minutos, gente. Es un poquito de minutos. Para nosotros ver también que tenemos cosas muy positivas
que dar. Marvin. María Fernanda, ya para ir terminando, gracias por su excelente exposición, y así lo hemos visto por los comentarios que nos comparten. Gracias por todas esas recomendaciones que haces. Y no sé si tenés algo adicional, sino para ir cerrando. No, nada más, gente. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Somos la Caja Costarricense del Seguro Social. Le damos con todo el amor del mundo estas charlas para concientizarnos, para reflexionar, para aprender. Sin embargo, cada quien toma lo que le sirve y cada quien deja lo que no le sirve. Sin embargo, como les digo, nosotros lo hacemos con mucho cariño y aprendemos de todos. También nosotros aprendemos. Gracias por estar en sintonía. Gracias por estar constantemente con nosotros. Aquí van a seguir las charlas. Son muy enriquecedoras. Y que tengan una linda tarde. Que aprovechen el almuerzo. Lávense las manos. Cuídense en montones. Ayudemos a los demás, a las demás personas. Pero ante todo, empecemos a ayudarnos nosotros. Abracémonos y amémonos. Un fuerte abrazo. Que Dios los acompañe. Dios la bendiga, María Fernanda. Entonces, no sé si Víctor tiene un último comentario, alguna recomendación, sino para despedir. Agradecer a Víctor también por todo el aporte. Bien, gracias. Realmente muchas gracias. Gracias a todos ustedes, los participantes. Estamos muy agradecidos, ¿verdad?, para todos aquellos que han llenado el reporte de sintonía. Invitarlos para la charla de la tarde, que iniciaría a las 2 de la tarde. El mismo se llama La felicidad es un estado de la mente. Los invitamos para que se conecten con nosotros nuevamente, e incluso les invitamos para que inviten a sus amigos, sus familias, sus vecinos, para que también puedan conectarse con nosotros a partir de las 2 de la tarde. Yo sé que muchas personas les cuesta llenar el reporte, o a veces están emocionadas con la charla. Por lo tanto, voy a quedar con el chat abierto durante 5 minutos más para que aquellas personas que no hayan podido llenar el reporte, ¿verdad?, por algún motivo, lo puedan realizar. En un minuto lo pueden llenar. Sin embargo, aquí vamos a estar conectados durante 5 minutos más con aquellos que nos puedan colaborar con el respectivo formulario. Muchas gracias a todos ustedes y los dejamos. Aquí terminamos. Bueno, hasta luego, compañeros. Muchas gracias, Chaito. Muchas gracias. Buenas tardes. Provecho en el almuerzo. Somos la Caja Costarricense del Seguro Social, Dirección de Prestaciones Sociales, Programa Vive Bien. Programa Vive Bien, Caja Costarricense del Seguro Social. Muchas gracias.